Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Como ven, seguimos recorriendo el norte del país. Ahora nos encontramos en García, Nuevo León, específicamente en la Sierra del Fraile, donde vamos a subir una de sus montañas para poder ingresar a una gruta. Ahora vamos con el video. Amigos, hay pocas cosas que me llegan a molestar tanto como esperar mucho para poder ingresar a un lugar si es que no hay gente. Por cierto, para los que no sepan qué es una gruta, pues les explico rápidamente. Es básicamente una cueva que está obviamente debajo de la tierra, donde se forman estalactitas y estalagmitas, las cuales las vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos a la gruta. También les quiero decir que este lugar abre a las 9 de la mañana, ahora son las 8:51, y de hecho acabo de ver que llegó el personal. Creo que soy el primero en llegar y espero que nada más tengamos el recorrido para nosotros, para que podamos grabar lo mejor que podamos y así poder obtener una mejor atención. Aunque yo creo que más tarde obviamente va a llegar más gente. Pero bueno, mientras abren les voy contando. Para que ustedes puedan ingresar les van a cobrar 50 pesos y 80 pesos si quieren utilizar el teleférico. Sinceramente yo creo que pagar 30 pesos más para poder utilizar el teleférico de ida y de regreso está muy bien, porque si se quieren ir caminando van a tener que caminar cerca de 1,5 kilómetros y más o menos se van a tardar de 45 minutos a una hora hasta poder llegar a las grutas. Pero si quieren hacer un poco de ejercicio, pues obviamente también es una muy buena opción. Otra cosa, antes se utilizaban unos funiculares que eran una especie como de trenecitos que también se jalaban por medio de cables de acero, pero tardaban 15 minutos en llegar. Además, la experiencia no era tan genial como subir a un teleférico, porque en el teleférico obviamente tienes una vista un poquito más panorámica del paisaje y en el funicular pues vas vía terrestre como si fueran las vías del tren. Bueno, parece que ya abrieron, ahora sí vamos hacia adentro, por fin. Miren amigos, ya entramos y aquí detrás se ven las escaleras donde vamos a subir al teleférico, pero antes vamos a pasar a comprar el boleto. Es la primera vez que me voy a subir a un teleférico, estoy algo nervioso. Yo creo que no es algo que tenga mucha adrenalina sinceramente, porque es algo bastante seguro, no va rápido, pero bueno, como es mi primera vez, pues sinceramente me siento un poco ansioso por subir y ver qué se siente. Amigos, hay pocas cosas que me llegan a molestar tanto como esperar mucho para poder ingresar a un lugar si es que no hay gente. Para empezar, para poder ingresar a este lugar, lanzaron una aplicación que se llama Pasaporte Nuevo León, si no me equivoco. Entonces tú haces tu reservación en línea de a qué horas vas a venir. Hay diferentes horarios, 9, 9, 15 y bueno, así hasta la hora que cierran. El problema es que yo reservé a las 9 de la mañana y estoy pasando casi a las 11. Entonces para mí es algo desesperante que te citen a una hora y que estés pasando prácticamente 2 horas después. Yo espero que el recorrido sí valga la pena. Bueno amigos, pues al parecer sí valió la pena esperar el tiempo. Estamos en este momento en el salón del aire. Por cierto, aquí se siente muchísimo frío. Allá afuera está haciendo bastante calor, más o menos como a 34 grados, pero aquí estamos a 18 grados aproximadamente. Y una de las principales características es que cuando abren la puerta donde tú entras, se siente que está saliendo el aire de este lugar. Y eso se debe a que hay una entrada de aire más adelante, por ahí entra y por esta puerta sale. Ahora bueno, no estoy hablando tan fuerte porque como venimos con un grupo grande, el guía está explicando. Entonces si hablo
muy fuerte me van a poner atención a mí o voy a interrumpir al guía. Así que por el momento creo que voy a tratar de narrarles todo lo que vamos a ver para evitar interrumpir al guía y que ustedes también puedan saber lo que estamos viendo. Sinceramente es muy diferente verlo, vivirlo ya que estás aquí, porque por videos o por fotos créanme que no le hace justicia a lo que estás viendo en este momento. Una de las cosas que me impresionaron, no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando llegamos se veía una montaña enorme, entonces nosotros entramos por una pequeña cuevita y toda la piedra está arriba. Es bastante impresionante pensar que hay mucha roca, toneladas de roca encima de ti. Esperemos que nunca se caiga. El recorrido comienza en el Salón del Aire que les acabo de describir. Posteriormente podrán notar que todo el camino tiene escalones y son 2 kilómetros de subidas y bajadas con 750 escalones. Y a lo largo del recorrido podrán apreciar estalactitas y estalagmitas. Las estalactitas se forman de arriba hacia abajo por la filtración de minerales, agua y materia orgánica desde la superficie. Y las estalagmitas se forman desde el suelo por la solidificación de los mismos materiales. Y a lo largo de todo el recorrido van a necesitar un poco de imaginación para poder visualizar las figuras que podrían llegar a formar estas formaciones naturales. Nuestra segunda parada es el teatro y aunque desde este lugar no parece serlo, más adelante tendremos otro ángulo de visión donde se podrán dar cuenta por qué se le dice el teatro. Miren, desde este punto sí parece un teatro. Si dejan volar un poquito su imaginación, de un lado se ve el telón, del otro lado se ve el otro telón y en el centro, pues obviamente, el lugar donde se presentan, la tarima. Estas grutas tienen 60 millones de años de antigüedad y eso es debido a que solamente crecen 2 centímetros cúbicos cada siglo. Esto también es debido a que esta zona es muy árida y escasea un poco el agua. Amigos, qué interesantes formaciones, parecen membranas y hay muchísimas. Otra interesante formación es la octava maravilla y se llamó así porque una estalactita y una estalagmita se unieron casi a la mitad. Y es que geólogos de varias partes del mundo coincidieron que este era un fenómeno único. Ahora estamos en el Salón de la Luz, aunque siendo sinceros, está un poco oscuro. Pero se le llama así porque en la parte de arriba hay una abertura donde se filtra la luz y los minerales que dan origen a una formación de una estalagmita de 14 metros que se le conoce como el árbol de Navidad. Miren, aquí está el infierno, esto está iluminado con luz artificial, obviamente de color roja, y hay una pequeña abertura, pero sinceramente sí parece como si te fueras al inframundo. Mejor no bajo. Oh, sí. Otra parada es la Gloria y se le puso así porque según nuestro guía cuando vas caminando pareciera como si fueras hacia arriba, hacia la Gloria, y se le puso luz azul para resaltarlo aún más. El recorrido
recorrido ha terminado y estamos parados exactamente en la puerta donde se entra para el salón del aire. Y exactamente al pararse en la puerta puedes sentir un aire como si te estuviera llegando el mini split. Yo estoy parado aquí porque sinceramente el recorrido está un poquito largo, son 2 kilómetros y 750 escalones aproximadamente. Entonces pues sí, vengo un poquito sudado y al estar aquí prácticamente tengo el mini split a mi lado. Amigos, hemos salido ya de las grutas de García. Este es un paisaje bastante árido y rocoso, así que sí, vénganse con ropa preparada para el calor. Y otra cosa, el recorrido pues fue un poquito corto precisamente porque era un poquito complicado que nos pudiéramos parar y a lo mejor mirar un poquito más de cerca, porque pues obviamente teníamos que avanzar, de lo contrario pues no íbamos a entender de qué se trataba el recorrido. También tengo un anuncio, y es que si todo sale bien vamos a ir a las fronteras norte de México. Y es que estuve haciendo una encuesta donde les estaba preguntando qué preferían, lugares naturales, ciudades o fronteras. La mayoría respondió que fronteras. Si ustedes quieren participar o dejarme alguna recomendación de algún lugar que les gustaría que visite, pues también me lo pueden dejar. Vayan a la publicación en la pestaña de comunidad y ahí van a encontrar esta encuesta. Y espero que les haya gustado este pequeño, corto, pero bastante agradable recorrido. Nos vemos en el próximo video. Como grabación adicional, les quiero decir que para salir de las grutas de García está un poquito complicado. Yo estoy pidiendo ride, es la primera vez y creo que me van a dar mi aventón. Disculpen, ¿para dónde van? Ahora sí hemos llegado a García, ya cerca de una parada de un carro, donde vamos a tomar obviamente un carro para poder llegar a nuestro destino, a nuestra casa. Les estaba diciendo que allí en las grutas de García casi no hay transporte público, por lo que bueno, van a tener que ingeniárselas para poder salir si es que no van con un tour como en mi caso. Afortunadamente era la primera vez que pedía ride en mi vida. A la primera que hice la señal se pararon, eso estuvo muy bien. Y ahora sí, nos despedimos para vernos en el próximo video.